Ahí lo tenemos, mi gente. Hemos esperado ya un buen ratico, así que lo vamos a comenzar de una vez. Muchísimas gracias, Kelly, por compartir el stream. Yanka Linares, muchísimas gracias por ese like. El loco LDP Espinosa, también muchísimas gracias por ese like, mi loco. ¿Qué es lo que? Sí, sí, ya lo arreglé. Muchísimas gracias por decirme, muchachos. Gracias por compartir el stream. Los que lo han hecho. Ahora sí, primer versus de la noche. Díganme cómo se escucha mi voz con la música, con todo. Si me pueden decir cómo se escucha todo. Team match. Todo bien, let's perfecto. Go. Vamos a ver a Beam. Vamos a poner aquí el conteo. El conteo. Para tratar de cambiarlo cada 5 minutos. Para que ustedes puedan ver la acción de cada uno de ellos. Estamos viendo a Beam contra Van. Tengo un pin de 20 ms, así que eso le conviene a los dos. Vamos a ver si puedo usar eso a su favor. Y ya. El Bin no es un manco, mi gente. Ni el Bin ni el Van es un manco. Bin, Van. Eso es lo que estoy jugando ahora. Ya tenemos al Bin arriba, creo que con una sola kill. Ok. Recuérdense de que tienen que seguir las reglas. Para que no les pase lo mismo que le pasó a ese chico de anoche. Que lo tuvimos que dejar por fuera. Bueno, no lo tuvimos que dejar, pero perdió la partida. La ganó la partida, pero la perdió por los menos puntos que le quitamos. Vamos a ver. Uy, loco, el Bin juega bien, ¿eh? Y esa M4 de oro, loco, F, ¿eh? El Bin juega a 100, 150 ms. Sí, Jason, pero con yo tener el pin bajito, 20 ms, eso le favorece a ellos. Eso le baja el pin a él, aunque sea a 20, a 60 o 70, algo así, loco. Bueno, esto está feo para la foto, ¿eh? Yo creo que Van ni ha jugado. Van ni ha jugado porque Van no está en el teléfono. El Bin ahí siguiendo las reglas. El Van también, perfecto. Todavía comandando por medio aquí el Bin. No tiene casco, loco, pero ¿y cómo que le anda pegando así? Oh my god, loco. Anda abusando del pobre Van. El Bin anda abusando, chicos. El versus de Magic y Cañero lo tuvimos que mover a una hora. Desde ahora, mi gente, para que lo hagan. Quieren a verlo. Tenemos 8 versus hoy. Este es apenas el primero. So que después de este versus vamos a tener el de Is, el de Tiger contra Cedric, ¿eh? Ya no va a ser Carita contra Cedric. Ahora va a ser Tiger contra Cedric. Tuvimos que hacer un cambio ahí de repente porque ese panita no es responsable en Carita. Tuvimos que mandarlo para lobby. Pero por fin tenemos un poco de acción del el Van y tenemos un 6 a 1, mi gente, ¿Siguen jugando GTA? Sí, yo juego GTA de vez en cuando, loco, pero como estoy en esto de torneo y esto, no tengo tiempo en la noche y en la noche que yo usaba para jugar eso. Vamos a ver, que el Van lo tiene bien bajito de vida, buen brinco, pero no lo sirve contra Van. Muy buena la jugada. 6 a 2, el Bin todavía arriba, están disparando los dos. Andan bien. Yo mejor apagué, papá. No te pongo a hablar porque mira cómo está la cosa ahora. Es que ustedes no se acuerdan del torneo pasado que yo hice de verso. Ustedes no se acuerdan. Andan disparando. El Bin está que ni sabe por dónde llegarle ya. Como lo están alcanzando. Ay. Está calentando. Ay, le pegó. ¡Uy! ¡Me quitó la misma vida! ¡Oh! ¡Buen dropshot, ¡Buen dropshot, loco! Vamos a ver. Bin contra Van. El de esto está 7 a 3. 7 a 3. Le está dando por 4 Bin. Así que aunque tenemos mucho todavía de partida. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a poner a R.E. Pavón contra OG Jam. Voy a poner después de este. Que diga, el de Robert contra Jordi. Ese va a ser el versus que va a ir después de este. Robert contra Jordi. Ese es el versus que va a ir después de esto. Le voy a ir hasta avisar a los chicos. Ok.
Ok, ya le he avisado, chicos. Ya Capo viene eso de 5 minutos, mi gente, para yo no estar solito aquí. Bueno, lo andan buscando aquí. ¡Oh! ¡Qué buen brinco, loco! ¡Ey! Ese van está un fire, ¿eh? Michael por seguir la página, mi loco. Snack, ¿que con quién iré yo o iré hasta mañana para así estar enterado? Mañana yo le aviso, Dani. Ya ustedes pasaron, pero mañana le mando la tabla de exactamente contra quién empate, ¿ok? Y la gente del torneo pasado, que habían como 300, tú sabes que tenemos a Rewoof y otros streamers compartiendo sus páginas. Eso hacía que muchas personas entraron, loco, pero... todo heavy, loco, todo... Nosotros hacemos esto por entretenimiento. Nos gusta el competitivo, nos gustan los versus. Le damos los torneitos a ustedes, gente. Dale, Dani, dale. Jerry Silverio, gracias por ese suculento like. Jeffrey Mallorquín, Michael Araña, también. Gracias por esos likes. Uy, qué buen piqueo, eh. Piquea muy bien aquí el Bean. 11 a 5 está la cosa. Vamos a ver el conteo. Ya es tiempo de cambiar a Bang, si no me equivoco. Vamos a ver al Bang jugando. Jerry Silverio, muchísimas gracias, loco, por compartir el stream. Se te agradece muchísimo. El loco, dime esto. ¿Qué es lo que, Jerry? ¿Cómo estás, manito? Que baje el del tu contazo un poco. Yo lo que voy a cambiar es eso, loco. Pero ya sería después, loco. Uy, buen brinco, eh. Yo creo que se jodió Pin porque se jodió. Si brinca, se jodió, eh. Bueno. Vamos a ver, todavía viene ganando Vin 12 a 6. El Ban no anda preparado para estos versus, eh. Este muchacho anda en PMPL, el muchacho no está para versus, mi gente. Se encontró con los verdaderos Majin Buu del versus aquí, mi gente. Bueno, está fea la cosa, mi gente, está fea. Lo bueno de los chicos están siguiendo las reglas los dos al pie de la letra, eso me gusta. Están disparando. No están aprovechando los bugs. Y hay un poco de light del Bean. Parece que anda un poquito lagueado, pero eso no le está. Uy, se jodió ahí arriba, eh. ¡Oh! Le salió de repente muy buena la jugada ahí del Bean. Lo vio ahí arriba y decidió entrarle como quiera. Está heavy, pero muy alto. Sí, yo sé, loco, yo sé. Hasta a mí me asusta cada vez que pasa, loco. Cada vez que me sigue una persona, me asusta eso, loco. Un fuetazo. Oh, ok. El Ban no hace pre-fire. Eso es lo que está pasando aquí con el Ban. No está haciendo pre-fire y se lo están comiendo vivo, el pobre. 14 a 7, mi gente. El Bean juega mucho versus, ¿eh? ¿Quiénes los que están aquí ven al Bean en el stream? El Sour, que es lo que en Toki Fried Chicken. Dice el Jecho, el Bean es una bien parada. Bueno, loco, aquí lo estamos viendo, eh. Gracias, Sol, por compartir el stream, mi loco. Bot iPad, dice. La manta acabó con Red, loco. Bueno, mi gente, yo se lo estoy diciendo desde ahora. Ustedes no pueden decir, ¡ay, qué buen dropcho le acaba de hacer el Bean en la cara al pobre Van! No se puede decidir quién va a ganar este torneo porque que recuérdense que del torneo pasado lo ganó una persona que nadie lo tenía en mente. Así que se pueden dar su sorpresita, mi gente. Uy, le cayó atrás. El Bean juega demasiado bien, eh. El Bean juega demasiado bien. Ya este verso está a punto de acabarse. El sufrimiento de Van pronto se va a acabar. Le doy muchísimas gracias por participar en los versos. De verdad que sí, porque... tú sabes, estos muchachos andan bien busy. Mañana, el 21, comienzan las finales ya de la PMPL y estos chicos van con todo, ¿eh? Yo voy a ellos y esperemos que metan mano, ¿eh? Vamos a estar apoyándolos, lo vamos a estar viendo en vivo. No en vivo, pero voy a estar en el torneo, así que por lástima no lo vamos a poder ver en vivo. Si Magic pasa, porque ya, vamos a decir la verdad, ya Van no creo que vaya a pasar a octavos de final. Si Magic pasa, nosotros vamos a tener que hacer el versus de Magic fuera de stream, mi gente, creo, ¿eh? Así que ojito con eso.
Porque la PMPL comienza a la misma hora que el torneo de nosotros. Luisana Díaz, muchísimas gracias por ese suculento like. Y este versus ya pronto se viene acabando. GG para los dos jugadores, pero el BIM viene pasando a octavos de final. Nuevamente gracias al BAM por participar en los versus. Será que se lo come por una vez más, pero no le viene saliendo por la derecha. Y ahí se viene acabando este primer versus de la noche. Red Team Victory. GG para los dos jugadores. BAM, si vienes a ver ese stream después que se acabe.